Como ya nos contaba en una pincelada ayer la alcaldesa de Petrer, eh, la villa ha habilitado un nuevo parking con capacidad para 100 vehículos. Ahí tienen las instantáneas en el polígono Salinetes. Lo explicaba con detalle el concejal responsable del área David Morcillo. Además, genera una imagen mejor de la que teníamos anteriormente en el polígono la construcción del parking también ha supuesto la retirada de tierra y matojos que afeaba también la imagen del polígono, uno de los principales núcleos de producción de población junto al área industrial de les Pedreres en el término municipal de la villa de Petrera ahí tienen las imágenes de ese nuevo aparcamiento con capacidad para 100 vehículos que el ayuntamiento de Petrer pone a su entera disposición.